la incertidumbre que hay sobre las decisiones del presidente López Obrador, que por un lado ha dicho que va a apoyar a los centroamericanos, pero por otro lado también él ofreció escuchar y decidir que sea el pueblo mexicano quien tome las decisiones y el control del poder antes de él tomar una decisión que no vaya a ser del contento del pueblo mexicano. Y de acuerdo al derecho internacional, ¿Honduras sale perdiendo si le recortan fondos o gana porque entre más hondureños viajan, más remesas? ¿Cómo queda parado el país en ese punto? Bueno, ahorita Honduras realmente, si quitan los fondos internacionales que el presidente Donald Trump ha dicho que va a suspender, que aproximan a $60,750,000 para la Alianza de la Prosperidad del 2019, pero estos fondos no son utilizados realmente por todo el Estado, sino repartidos a través de la USAID a organizaciones no gubernamentales escogidas en el territorio nacional y que hasta el momento no se les ha hecho una fiscalización, no se ha dicho a los hondureños en qué ha sido utilizado este fondo destinado para fortalecer la seguridad alimentaria, la seguridad médica, el mecanismo de protección para abogados, jueces, fiscales, periodistas, fondos para reducción de la tasa de inseguridad que hay y para generar empleo. Estos no han sido realmente aclarados en qué han sido utilizados en este proceso. Por otro lado, tenemos también la situación de los hondureños que estamos viviendo un momento en el que no se han cumplido las expectativas, no hay trabajo. La canasta básica más alta de toda la región. Estamos con una situación del agua, de la luz muy alta, donde el salario mínimo tampoco es el adecuado para los hondureños y donde la inseguridad no ha reducido, como lo dicen algunos, que ha disminuido. Eso tiene a todos los hondureños en busca del sueño americano, de mejores opciones, tanto para vivir seguros como para tener el sustento de cada día, que no es lo que el gobierno está dando en estos momentos. Gracias. Benita Paz.